Hola a todos y bienvenidos a mi canal otra vez. Mirad, en los capítulos anteriores habíamos terminado el torreón. Yo me he permitido ponerle unos detalles aquí abajo que me parece que quedan muy monos. Vale, pues en este lo que vamos a hacer es meternos ya a hacer la parte de dentro. Mirad, este es el ventanal por la parte de dentro y más o menos queda por aquí las plantas, la separación de plantas. Así que había decidido ponerle una escalera y lo que he hecho ha sido que he encontrado esta pieza que me ha costado muy económica, 2,98 €. Digo, pues ya que está hecha, la vamos a utilizar. He hecho el rebaje para que encaje así, ¿veis? Perfecto. Ahora le pondremos un suelo de madera. Quiero ponerle unos detalles aquí para que no se vea estos huecos, ya que como la casa la estoy haciendo a la medida que a mí me parece, pues claro, no encajan las cosas. Haremos que encaje. Bueno, terminaremos esta planta, que le pondremos el papel. Y vamos, si queréis ver las cosas que me voy inventando, pues vamos a ver el capítulo. Comenzamos. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Mirad, llegados a este punto os voy a explicar. Tenía este papel, me quedo corta y lo tenía que hacer hasta aquí abajo. Lo que he hecho ha sido ir poniéndole pedacitos, que en realidad después no se notará porque en esta raya que veis que falta, va una madera, aquí va otra madera y luego va algunos surcos con madera. También se queda debajo de la escalera. Evitaremos que se vean todas estas cosas feas. Ya veréis cómo va a salir muy bien. Seguimos. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. The sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose.
your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. The sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, 'cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you. Vale, pues así es como me ha quedado la parte de arriba de la parte interior de la casa. Bueno, las ideas que os he dado para poner en este trocito que no se me viera lo feo que había aquí, las terminaciones, he utilizado un abanico de madera, podéis comprarlo en bazares, queda muy bonito, parece que esté como grabado. También he utilizado trocitos de restos de papel que siempre hay que guardar, y así he podido alargar el papel más de lo que era, ¿veis? Y no se notan los cortes. Y luego, en los trocitos donde me quedaba cola o pegamento, que se veía un poco feo, le he añadido las hierbitas. Esa es otra idea también que se me ha ocurrido. Y bueno, le he terminado la fachada, que esto no lo he enseñado porque ya lo hicimos en un capítulo anterior. Y así es como me ha quedado, con adornitos de esqueletos y un pequeño ratoncito que he hecho con pasta de modelar. Aquí acabamos esta parte y en el próximo capítulo haremos el trocito que falta de la parte de abajo. Así que me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Besitos en miniatura. Adiós.